Esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. El mensaje a Babilonia, o el mensaje del cuarto ángel que es dirigido a Babilonia, es un mensaje contundente. Por eso Guillermo Miller se da cuenta que esa orden se da en el año 538 a.C. y entonces él dice, ahí comienza ese periodo, el tiempo del fin. Si ese periodo comienza ahí y llega hasta 1844, él dice, Jesús va a venir a la tierra en 1844. Y entonces comienza a predicar que la hora del juicio ha llegado. Y se crea todo un movimiento, y ese movimiento no solamente abarca Estados Unidos, sino que se extendió al mundo entero. Y es lo que se conoce como el fuerte pregón, o el clamor de medianoche que especificaba que Jesús iba a venir a la tierra. Nosotros sabemos que Guillermo Miller se equivoca en el cálculo, no en el evento en sí, porque más adelante el Señor da luz, y entonces el Señor le indica a su pueblo que no era la tierra que él venía a purificar, sino que era el santuario celestial. En otras palabras, Jesús pasaba en esa fecha del lugar santo al lugar santísimo a ejercer una obra especial en favor de sus hijos y del pueblo de Dios.